queremos informar que este próximo fin de semana, sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizará el cuarto encuentro nacional del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, el movimiento de mujeres en el cual activa el Partido Comunista de Venezuela, la militancia del Partido Comunista de Venezuela en el Movimiento de Mujeres, es este en el que activa el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin. Este cuarto encuentro nacional se realizará acá en Caracas, luego de varios meses de preparativos, de organización, de movilización y de discusión en las regiones a través de encuentros regionales que se han estado realizando a lo largo de varios meses, en la idea de discutir, por una parte, temas que tienen que ver con la política de Estado en el ámbito de mujeres, temas que tienen que ver con el incremento de los niveles de participación de las mujeres y los hombres de manera mancomunada, de manera articulada, porque políticas que se implementan y necesidades se entiende desde el movimiento de mujeres que no afecta únicamente a las mujeres. Es decir, no hay una concepción, parte de lo que se ha estado discutiendo en el movimiento de mujeres Clara Zetkin, es justamente no una concepción de lucha sectaria, de lucha sectorizada únicamente de las mujeres. Es entender que hay un conjunto de necesidades y reivindicaciones que tienen que ver específicamente con el sector de las mujeres. Y entendemos además que la lucha por esas reivindicaciones justas no corresponde solo a las mujeres, que los hombres también estamos en la obligación política, moral, ideológica de luchar por ese conjunto de reivindicaciones. Y entendiendo además que la reivindicación definitiva de los hombres, de las mujeres y de la sociedad en su conjunto será únicamente y realmente con la revolución socialista, por lo cual se lucha, por lo cual se trabaja, por lo cual se sigue combatiendo y por lo cual hay que seguir organizando los diferentes sectores sociales.